José Mellado Martín, el pregonero de la edición de este año del Festival del Moscatel, nació en Chipiona el 28 de diciembre de 1935 en la Plaza Pío XII, antigua Plaza del Álamo o Plaza de Abastos. Tras un breve paso por el Colegio Divina Pastora y las Escuelas Virgen de Regla, abandonó los estudios para ayudar a la economía familiar. Ejerció varios años como dependiente en un despacho que poseía su familia en el rincón de la Plaza de Abastos, actividad que compaginaba con las labores y los viñedos de la familia, estableciendo así sus primeros contactos con el mundo de la viticultura. Años más tarde, tras ampliar las instalaciones de negocio, su familia se vio obligada a cerrarlo debido a la crisis del 52. Ello provocó que tuviera que volver nuevamente a las faenas de la viña de forma más intensa y continuada. Posteriormente recibió el ofrecimiento de trabajar en una tienda de comestibles muy conocida de la localidad, donde estuvo desde febrero de 1955 hasta el año 1958, cuando tuvo que partir para Sevilla para cumplir el servicio militar, donde fue instruido para reemplazar a los soldados de la guerra de Sidi Ifni. A su vuelta puso en marcha un negocio propio de comestibles. A partir de entonces comienza a dedicarse de manera completa a las relaciones de tipo comercial, que compaginaba con la actividad agrícola. Paralelamente ejerció los cargos de jefe de la Hermandad de Labradores, tesorero de la cooperativa frutense, concejal y de teniente alcalde del Ayuntamiento de Chipiona. En el año 74 adquirió su primera bodega, donde llevó a cabo sus primeras vendimias. Durante estos primeros años vendía sus mostos a bodegas de la comarca de Jerez. Pero no es hasta 1979, año en el que compra la histórica bodega Florido Hermanos, cuando consigue embotellar y comercializar sus vinos con su propia marca. Desde entonces todo su empeño ha sido mejorar la calidad de sus vinos, consiguiendo con su vino más preciado, el Moscatel Soleras de la Abuela, el reconocimiento internacional, lo que supuso una recompensa a una vida de trabajo, dedicación y sacrificio. Actualmente, además de otras actividades, sigue elaborando y comercializando sus vinos, bajo la marca Bodegas José Mellado Martín, empresa en la que le acompaña toda su familia.